nos vamos a ir hasta Andahuaylas con nuestro compañero Edwin Ramírez. Edwin, adelante. Buenas tardes, Carla. La policía de carreteras de Andahuaylas logró capturar a un ex mando senderista cuya identidad es Serapio Cárdenas Villarroel, conocido con el alias de Cholo o Papi. Él era integrante de una célula de aniquilamiento de Sendero Luminoso, a quien se le atribuye la muerte de dos policías y un militar, así como la emboscada y asesinato del alcalde provincial de Huanta, en Ayacucho, Víctor Yangali Castro. Además, se le atribuye la emboscada a una patrulla de la Policía de Carreteras el 24 de diciembre del 2007 en Luricocha, en también Huanta. Según la policía, este sujeto actualmente se dedica a ser proveedor de insumos químicos y acopiador de cocaína en la zona del Braen. La Policía de Carreteras lo detuvo mientras se trasladaba de la provincia de Chincheros hacia Ayacucho, donde al ser detenido habría intentado sobornar para que lo dejaran libre. Sin embargo, los efectivos policiales lo trasladaron a la comisaría de Chincheros para luego, pues bajo fuertes medidas de seguridad, ser trasladado hacia la región Ayacucho. Cárdenas Villarroel Serapio es solicitado por el segundo juzgado de instrucción y juzgado penal de Ayacucho por el delito de terrorismo. Esa es la información desde Andahuaylas. Gracias a nuestro compañero Edwin Ramírez por esta información.